Toda suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas. Si hubiere grietas, rellenar con recuperar grietas y puntas. Eliminar el excedente con esponja o trapo humedecido. Dejar secar de 6 a 8 horas y volver a rellenar. Recordar que Recuplast Microcemento copiará estas patologías siendo necesario rellenarlas y convenientemente colocar sobre las fibras una venda elástica. Pueden prepararse imperfecciones con Recuplast Liberador respetando la siguiente relación. 10 partes de masa liberadora, 3 partes de cemento y una parte media de arena limpia, aplicándolo a modo de enjuido con llana o espátula. Dejar secar. En todos los casos donde la superficie sea porosa y con diferentes grados de absorción, se aplicará una mano de Recuplast imprimación. Dejar secar al tacto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar, eliminar el óxido y aplicar una o dos manos de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast Hidroesmalte. Sobre chapa de galvanizado o aluminio, se recomienda luego de desengrasarlas, aplicar una mano de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast Hidroesmalte.
Están los que tienen el tanque arriba. El tema es que esos equipos tienen una vida útil muy baja. Una vida útil muy baja. Esto fue lana de vidrio pensado. Nosotros tenemos la empresa nuestra inyecta poliuretano, que es de mayor calidad de aislación técnica. Sí, obvio. Con la pinchita, los campos no traen. Porque en realidad esto viene sellado, viene así. Esto pues está cortado en realidad. También, ya sé, porque cuando fabricas esto. En vez de ponerle los prensados, esto lo inyectan al poliuretano. Por supuesto, sí. Que de hecho estamos pensando hoy en día en importar solamente esto. Y todo lo demás va a ser lo mismo. Esto lo puede hacer todo acá. Esto se puede hacer todo acá. El tema es que hoy en día no hay ninguna metalmecánica que quiera acceder a producir esto porque el mercado hoy en día es chico. ¿Y qué es lo que tenés que producir acá? El cajón lo haces vos en cualquier lado. El cajón y lo complicado por ahí, las soldaduras. Esto, y todo. Esto, no sé. Sí, no, se produce, obvio. El tema es que hay que producirlo y que el precio de esto importado todavía sea más alto. Estos son australianos. Estos son los australianos. Ahora, la música, no, carísimo.
los blackouts, ¿sí? Y bueno, esto es para automatizar una vivienda. Claro, una casa inteligente. Una casa inteligente, exactamente. ¿Cuánto sale de todo un sistema para la casa? Depende de qué casa, pero hay un promedio entre 18 y 20 dólares el metro cuadrado. Sí, es un promedio. No se cotiza de esa manera, pero es un promedio de acuerdo a la cantidad de propiedades que nosotros ya hemos vendido. ¿Qué estarían instalando para que funcione la...? Son módulos electrónicos, se ponen en el tablero para poder conectar la iluminación, la climatización, el riego, el filtrado de la pileta, las persianas, los blackouts. Todo basado desde una base donde yo lo controlo. Desde una central, ¿no? Todo se controla desde el tablero eléctrico donde se ponen los equipos electrónicos y hay una unidad central que lo controla. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, nos robamos más tiempo. ¿Habla de la restauración de solamente de acá de Argentina o todo de Argentina? ¿Se vende en el exterior la revista? Sí, también. También se vende. Si hay algo que nunca encontraba era cómo se había restaurado el color.
pintura, pero también le sirve a todos, entonces sí, sí, es una opción. Tiene en su interior, como te darás cuenta, muchos planos, es una revista muy técnica. Sale 4 veces al año, es una revista trimestral. El valor de la revista es de 40 pesos. Después tenemos promo, en ediciones anteriores, que están las 6 revistas a 50 pesos, que de repente ahí pueden sacar mucho material también ustedes. Sí, nos sirve también para los planos que hay que hacer de arquitectura. Claro. Por ejemplo, que son las 6 que te incluye la nueva por 120 pesos. Las 6. Después tenés esta, mirá. Están acá. Las 6 las podés ojear, están ahí sobre la mesa. Es 50 pesos las 6. Y todo el paquete en conjunto, 150. Las 12. Sí, básicamente muestra todo lo último, ¿no? Que salió. ¿Qué es lo innovador de la arquitectura ahora? Lo innovador de la arquitectura me mataste porque no soy arquitecto, soy trabajo en comercial de la revista. Ah, claro. Ah, bueno. Para pero multas. Nosotros todavía no las tenemos, pero a la vez.
organizarnos nosotros. Porque alguien nos pone un castigo en función de eso, deberíamos tomar conciencia. Sí, hacer conciencia propia y nosotros mismos.